canta. No sé si canta, pero verlo ya es un placer. Quiere detenerte. Ay, qué complicado, esto es demasiado. Pero como el ajedrez, la reina cae alguna vez. Escucha bien mi voz, que tú quedes entre tú y yo. Hey, lánzame un swing, swing. Este es el nuevo cantante de Karina Jelinek. Acércate un chin, chin. ¿Lo aceptó? Acércate un chin. Este está aprobado, sí, está ok, adentro. Se llama Manu Victoria. Hermoso. Y este tono de voz sí le va. Este es el de Karina Jelinek, el actual. Este es el de Karina. Bueno, a mí lo que me cuentan, el chico que quedó fuera de concurso, o sea, que no la va a acompañar finalmente, que es Cristian Fontán, que me dijeron que es un muy buen cantante. A él lo había elegido, en realidad, lo había elegido la propia Karina en un momento, porque tienen el mismo representante. Entonces, Perón, el de los canijes. Exactamente, es Perón, exacto. Entonces, como tiene el mismo representante, se le había sugerido que fuera con él. O sea, que prácticamente lo eligió ella. Cuando probaron, lo que me dicen es que no le gustó porque no se sentía cómoda vocalmente. Bueno, y Nel Valenti es el nuevo partener de Esmeralda Mitre. A ver. Tu cuerpo es mi lugar favorito. Tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Eres perfecta, si me muerta, 60, 90. Bueno, ahí está Nel Valenti, le damos la bienvenida acá a los dos y le mandamos un beso grande a los dos que quedaron en el camino, que seguramente la producción en algún momento los va a incorporar si hace falta cantantes, ¿no? En cuanto haga falta, entrarán. También porque estaban muy contentos y muy ilusionados y es un garrón, la verdad, quedarse fuera una semana el programa, pues ya toda su familia, amigos, ya todos sabían. No hay mucho lugar para el canto en la tele y esta posibilidad era...